Hola amigos, bienvenidos a Creciendo Rosa y Cela. Oigan, esta temporada, como estuve viendo yo un tipo de lazo con tela que le han llamado maxilazo. Yo la verdad no tuve tiempo de grabar en diciembre. Como saben, tengo mi página de venta de materiales en Facebook, Creciendo Rosa y Cela. Yo solo envío dentro de México, chicas. Les digo porque me preguntan mucho de Colombia, de Cuba, Argentina, de otros países. Yo solo trabajo dentro de México. Pero les mando un fuerte abrazo a todas y les voy a enseñar cómo hacer el maxilazo. La verdad, yo es el primero que voy a hacer, chicas, así que espero que me quede bien. Telas no tengo, yo no manejo telas. Hay chicas que son muy diestras con el corte de la tijera, yo no, la verdad me quedan todas chuecas. Yo la tela la utilizo solamente para flores, pero están haciendo mucho, mucho este lazo. Y pues aquí yo me animé a realizarlo porque me han estado preguntando bastante. Miren, las telas sí es muy económico, te ahorras mucho, mucho, porque la verdad es muy barato, de un metro de tela pues le puedes sacar bastante, pero lleva mucho trabajo. Por ejemplo, yo aquí pues corté, sellé con encendedor toda la orilla de la tela y planché para hacer este listón para que me quedara así de esta manera. Las medidas te las voy a dar ahorita porque la verdad no las anoté, pero lo que sí, el ancho de esta tela es de 16 centímetros y ya doblado, así como lo marqué yo, si nos queda, yo creo, miren, como de unos 8 centímetros, pues a la mitad, ¿no? 8 centímetros y miren, 30 centímetros y 32 centímetros. De largo, este va a ser de 30 centímetros y este de 32 centímetros. Son los dos que voy a utilizar yo para hacer el moñito. Para hacer las colitas, vamos a utilizar un cuadrado. Es un cuadrado. Y te voy a dar la medida. Un cuadrado, yo lo corté aquí, pues la tela que tengo, el pedazo me dio de 36 centímetros, chicas. 36 centímetros es este cuadrado que yo hice. Entonces, lo que hacen en este caso, el cuadrado te va a servir para dos moñitos. Porque muchas chicas lo están haciendo así, solo sellado. Las chicas que son más expertas y tienen su máquina de coser, claro, lo están haciendo cosidito, con hilvancito, o unas incluso hasta doble. O sea, así es de cuenta, si tal como está, solamente que va cosido, cosido por aquí. Y ya lo planchan y lo están haciendo así tal cual, así doble. Entonces, la mayoría aquí de las chicas yo vi que lo hacían. De un cuadrado sacaban dos piezas. Entonces, aquí vamos a partir. Yo la marqué, lo planché. Y vamos a ver si no me sale muy chueco. Y vamos a cortarle por toda la marca que hice. Ahí está, ya marqué. Entonces vamos a sellar toda la orillita. Yo lo hice con encendedor, aquí está mi encendedor. Vamos a sellar toda la orillita para que no deshile. Esta tela es raso kim, es una de las telas más económicas, se utiliza mucho para hacer flores, para los disfraces, porque es una tela muy económica y brilla mucho. Aquí se le conoce como raso kim. Lo usan también para algunos forros. Te puede funcionar cualquier tela así brillosita. Como no conozco mucho de telas, pero creo que hay un forro japonés o raso de novia. Son las telitas que he visto yo que están utilizando para este lazo, más que nada satinadas. También he visto en chifón, que ese es otro tipo de tela. Esa es como una gasita. También lo están utilizando. Pues aquí está, chicas, miren, es un medio triángulo, un triángulo que cortamos del cuadradito. Entonces, a lo que yo he visto, como he visto el lacito, se unen las dos orillitas. Vamos a unir. No traje ningún alfiler. Voy a ver si tengo una aguja. Bueno, pues con agujas lo voy a sostener. A ver, que tengo unas agujas de sobra.
Vamos a cruzar las orillitas de mi tela y voy a asegurarlo aquí en el medio. Voy a hacer lo mismo con la otra. Vamos a pasar así las orillitas y voy a buscar mi mitad y lo voy a llevar aquí hasta el medio. Ahorita revisamos para que nos quede bien. Esta la vamos a poner sobre el más grande y nos fijamos que nos quede acomodado. Te fijas, hay muy poquita diferencia de uno a otro. Entonces ahí nos quedó ya el mismo tamaño a los dos lados. Aquí miren, nos fijamos que queden sobrepuestas las orillitas de la tela para que al momento de coser podamos agarrar todos los extremos y no se nos deshaga el lazo, ¿no? Ahí voy a poner mi aguja yo. Ahí estoy agarrando todos los extremos. ¿Sí? Sí los estoy agarrando. Ahí está. Bueno, esta no la voy a ocupar. Acá tengo ya una con hilo. Entonces vamos a coserlo. Es el primero que hago, así que a ver cómo nos queda. Y pues colores de telas no tengo, chicas. Era el único pedazo más grande que tenía. Y pues con este vamos a hacerlo. La colita. A ver, dejen guiarme. Era así o así, creo que va así, según yo va así, chicas, si mal no me equivoco, va de esta manera y quedan las colitas y el lazo. Bueno, aquí vamos a buscar la mitad para que no nos queden unas más largas que otras. Vamos a buscar la mitad, aquí están las puntitas y esta va a ser mi mitad. Podemos igual marcarla con el encendedor, porque ahorita yo ya apagué mi plancha, entonces voy a marcarla con el encendedor para pasarle la costura. Nada más para guiarnos un poquito, ¿no? Bien, por ahí vamos a coser nuestra colita. Yo pienso que se cose así, independiente la colita y luego el moñito, según a la forma que veo yo que quedan los maxilazos. Vamos a empezar a coser aquí dando puntadas de un centímetro aproximadamente. Ay, perdón. Y me voy a ir por toda. Déjenme acomodar mi cámara. Ahí está. Por toda la marca que hice, vamos a irnos pasando costura y está. Ya pasé costura aquí. Ahora vamos a pasar costura a nuestro lacito y lo vamos a hacer aquí por el puro medio. Yo aquí calculo que aquí está el medio para agarrar todas las orillitas de tela. Ahorita les voy a decir cuántas puntadas di porque no las conté. Vamos a ver. Miren, aquí están. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntadas para el moñito. Y pues las colitas hasta atravesar nuestra tela. Aquí vamos a acomodarlas. Yo creo que nos queden aquí abajito de nuestro lazo. Le voy a dar una vueltecita con el hilo y ahorita lo voy a acomodar, ¿sale? Vamos a darle vueltecita para amarrarla. Aún no lo voy a asegurar, quiero revisar. Es el primero que hago, chicas, así que si no me queda tan bonito, pues ya en el próximo. Pero es más que nada para mostrarles, para darles la idea. Ustedes saben que el rosa pues es mi color favorito, así que nada más de ese tengo tela
porque lo he usado para flores. Vamos a darle otra vueltecita y vamos a amarrarlo acá, acá atrás. Si ustedes utilizan la tela que tengan a la mano, chicas, inténtenlo con la tela que ustedes tengan. Ahí está. Igual, si quieren, por ejemplo, el moñito más grande, pues van a tener que hacer el listoncito de tela más grande. Las colas, ahí están. Miren. Ahí están las colitas. Ahí está el maxilazo. Y ahora vamos a ponerle la pinza en la parte de atrás. La pinza ya la tiré por acá. Voy a ver si la encuentro hoy que cayó. Sí, acá está. Vamos a pegar la pinza. Yo estoy utilizando esta de 8 centímetros y la vamos a pegar sobre el moñito. Ahí está. Vamos a pegarlo detrás de nuestra pinza, el pedacito de listón. Y con este vamos a amarrarlo. Vamos a amarrar por el medio. Y me va a sobrar listón, así que vamos a cortarle el exceso y vamos a sellar. Esta tela hay que sellarla con bastante cuidado porque es muy delgada y se quema muy rápido. Todavía no enfriaba y se me vino el listón, pero ahí está. Digamos que ya haya secado para que no se nos pegue la pinza. Ahorita le quitamos el exceso. Y pues aquí nos quedó, chicas, miren. El maxilazo es un moño así con sus colitas bien largas y terminan así en pico. Y es un moño doble. Ahí está. Y miren las colitas. Se ve bien bonito, lo he visto mucho, tanto en señoras, muchachas, en niñas, lo están haciendo también de otros tamaños más pequeños, en set de mamá e hija. Así que pues aquí está la idea, chicas, espero les guste esta idea para hacer estos lazos de tela. Muchas gracias. Te invito a que me regales un like, un bello comentario y te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Sígueme también en Facebook. Hasta luego.